Bienvenidas, bienvenidos a la pantalla de Deporte B. Nos metemos, como siempre, en cada rincón del país para llevar una propuesta realmente imperdible. Miren el clima de este estadio. No importa en qué partido, no importa cuándo estés mirando. Hoy hay clásico en La Plata. Hoy juegan las Lobas aquí en el Víctor Netol frente a Estudiantes de La Plata. Y el marco es inmejorable. Si hay identidad, si hay pertenencia de club, se da aquí en Gimnasia Esgrima de La Plata, en la previa de la sexta fecha, el segundo partido de esta doble jornada. Ya vivimos el triunfo de San Lorenzo sobre Boca y ahora nos alistamos, nos preparamos para vivir un partidazo. El que van a jugar las locales, las Lobas de Gimnasia, dirigidas por Martín Ambrosini, frente a Estudiantes, al Estudiantes de Edu Rodríguez, con un historial muy marcado y que va a marcar nuestra compañera Romy Sacher. ¿Cómo estás? Y a todos los que están del otro lado, renovamos el saludo para esta doble transmisión. Lo decías vos, los clásicos siempre son especiales. El historial está más que a favor, ¿no? A ver, lo decíamos, 34-5. Pero es cierto que cada clásico es particular, cada clásico es especial. En este caso, aquí en el Víctor Metol, nuevamente para recibir Gimnasia y Estudiantes. Estudiantes, además, que viene como escolta del torneo haciendo una gran campaña, lo decíamos en el partido anterior, porque también metió 5 de 5 en lo que va de este comienzo, ¿no?, de la fase regular de la División de Honor Metropolitana, con gente del básquet, gente del fútbol femenino que ya vino a acompañar a las Lobas frente a las Pinchas, que vienen por un partido aparte, porque los clásicos siempre tienen eso. En un ratito nuestro director Javi González les va a mostrar el paneo general de lo que es este estadio, de lo que es este Víctor Metol. Desde el partido anterior, el tráfico de gente fue incesante. Mirá, mirá lo que es este estadio. Mientras tanto, Romy, vamos a repasar la tabla de posiciones actualizada con el triunfo de San Lorenzo frente a Boca en esta sexta fecha de la División de Honor Metropolitana. Porque de esta manera Estudiantes pasa al frente, porque además de los 5 puntos, no ha perdido ningún partido junto con Boca, también tiene 15 puntos, Ferro con 12, al igual que Gimnasia, que viene cuarto. Banco Provincia con 8, San Lorenzo con 7, sumó una victoria fundamental para prenderse en la pelea. River con 6, al igual que Glorias, Vélez y Mupol. Ullam con 5, Ciudad con 4, Náutico con 3 puntos y cierra la tabla Argentino de Castelar, que no ha sumado hasta el momento. Sorprendente victoria de San Lorenzo por 3-0 en un partido en el que hizo mucho más para ganar el equipo de Mario Gallego. Pero estamos en campo de juego con nuestra protagonista allí, Marina Butrón, que además está con un debutante como entrenador en los clásicos con Martín Ambrosini. Estoy con Martín Ambrosini, técnico de Gimnasia. Bueno, ¿cómo llega el equipo hasta este clásico? Que me imagino que es un partido aparte. Llegamos bien, estamos entrenando mucho. Creo que obtuvimos buenos resultados hasta ahora. Pero bueno, esto es una construcción. Queremos llegar bien a la etapa de playoff. Sabemos, como decías vos, que es un partido aparte. El clásico siempre es un partido en el que hay que tratar de jugar lo mejor posible. Y bueno, estamos bien. Bueno, la gente ya está tan acostumbrados a este marco de público aquí en el Víctor Metol. Sí, la gente de Gimnasia siempre está, ya sea cuando jugaba los clásicos o no, digamos, está siempre. Nos toca jugar de visitante y también están alentándonos, así que bueno, es un plus para nosotros jugar acá y también una responsabilidad de poder hacer y de hacer lo que venimos trabajando y tratar de llevar un resultado positivo. Bueno, y Estudiantes viene, es uno de los invictos. Estudiantes viene invicto, digo, viene bien. Sí, Estudiantes hace un tiempo ya que viene bien, es un gran rival y bueno, esperemos nosotros poder prevalecer en nuestro juego y tratar de ganar. Bueno, buen partido, gracias. Que Martín vaya para Ambrosini. La foto, que vaya para la foto Martín Ambrosini. Ahí va, técnico debutante, ya estuvo en el rol de asistente. Hoy técnico, entrenador principal, debutante en el clásico. Recordemos que vamos a estar con sorteo con el hashtag Boni en Deporte B con la Pinti, pero ahí está, mirá, Romy, la Pinti, participan con el hashtag. Los que estaban también en el partido anterior, y todos los que se sumen ahora con el hashtag Boni en Deporte B participan de la Pinti, del sorteo, los vamos a leer a lo largo de la transmisión. Sumate con la conversación hashtag Boni en Deporte B y Marina Butrón está con Edu Rodríguez, el técnico de Estudiantes. Edu Rodríguez, técnico de Estudiantes, este Estudiantes que viene invicto con 5 victorias y que hoy tiene un partido aparte, me imagino, contra Gimnasia. Sí, la verdad que un partido distinto. El marco lo dice todo. Este clásico siempre lo queremos jugar. Al principio nos costaba, hoy creo que lo disfrutamos y nos queremos poner a la altura de circunstancias y bueno, mantener este invicto que vos manifestabas. Bueno, ¿y cómo está el equipo? Se fueron algunas jugadoras, caso de Barbie Ulla, caso de Brenda Churín, pero están bien. Sí, sí, creo que hemos podido sostener un sistema de juego. Nos sentimos cómodos y está claro lo que queremos jugar, así que bueno, eso es lo más importante. La verdad que un dolor que se hayan ido, pero bueno, las que están lo están haciendo muy bien.
Bueno, gracias. Buen partido. Lo liberamos para que ya empiece. Eduardo Rodríguez. Ahí estaba el técnico de Estudiantes de La Plata, que sí, ha tenido muchos clásicos y que hoy quiere llevarse la victoria aquí en el Víctor Netol. Empieza a calentarse el clima, pero nosotros vamos a escuchar a dos protagonistas, a centrales de estos dos equipos. Por un lado, Brenda Graf en el equipo local. Por el otro lado, la ex Boca, María Núñez, que también va a estar contándonos las sensaciones previas del superclásico platense. Para este clásico, obviamente, como cualquier clásico, venimos a buscar a ganarlo, más en nuestra cancha. Creo que va a ser un partido parejo, pero bueno, estamos en condiciones de ganarlo. La verdad que va a ser un partido muy difícil, complicado. Ellos tienen muy buen equipo, nosotros también, pero es un partido que ya nos conocemos bastante. Y aparte el marco de gente que hay y todo, lo hace mucho más lindo, así que va a ser un partido muy peleado. Escuchábamos a dos centrales, referencia de ataque de sus equipos. Agradecemos a toda la gente que empieza a engancharse ya en la pantalla de Deporte B. Nos metemos en todos los rincones de la Argentina, en la pantalla pública de deportes, porque vamos a vivir por lo menos lo que es la promesa de un partidazo, la previa de un partidazo, Romy. Siempre tiene algo especial. Ya sentíamos, ¿no? Algunos silbidos por un lado, aplausos por el otro. Las Lobas que aprovechan la localía con su público y su gente. También Estudiantes, ¿no? Que decíamos, ahora puntero, tratando de defender ese lugar en esta sexta fecha que se está disputando el torneo metropolitano. Alisten el mate, los aprestos de la picada, la comida, porque se viene una propuesta espectacular. Podemos decir, Marina Butrón, a estadio lleno. Sí, a estadio lleno, y como nos contaba Martina Ambrosini, que no es solamente en los clásicos, pero es especialmente, por supuesto, cuando juegan contra Estudiantes, mientras vemos las autoridades del encuentro. Manuel Herrera es el árbitro principal, Mariano Riccione, el segundo árbitro para este encuentro. Otros dos clásicos árbitros de este nivel de partido de División de Honor Metropolitana. Allí vemos a la gente de la Federación Metropolitana en la previa, también una gran organización con el gitano Rebagliati, Cristian Rebagliati. Y se viene la formación. Primero el equipo visitante, Estudiantes de La Plata, en la voz de Marina Butrón. Martina Alexandre será la armadora, Melissa Corso la opuesta, María Victoria Núñez, a quien escuchábamos antes, una de las centrales, la otra es Lourdes Arcucci. Las puntas receptoras son Agustina Romeo, la capitana del equipo de Estudiantes, y Lourdes Ramos. La líbero es Valentina González, el equipo lo dirige Eduardo Rodríguez. Es cierto que ha perdido un poco de poder de fuego en las atacantes que se fueron, pero suma calidad juvenil este equipo de Estudiantes, que quiere dar el golpe aquí en el Víctor Netol. Qué lindo clima, Romy, qué lindo clima. Siempre es imponente, ¿no?, lo que sucede aquí en el estadio. Pensemos que son miércoles a la noche, que hace frío, que hay fecha de fútbol, por sí, ejemplo. Sí, pero es inexplicable lo que aquí sucede, la identidad que existe con este club, con este Gimnasia y Grima de La Plata, que ahora va a la cancha con estas titulares en la voz de Marina Butrón. Julieta Lúa como armadora, Naila da Silva será la opuesta, Brenda Graf, Carolina Polanis, una de las incorporaciones de Gimnasia de La Plata, será la central, Rosa Reynoso es una de las puntas, la otra es la capitana, la cordobesa Camila Giraudo, Virginia Granado está como líbero del equipo que conduce Martín Ambrosino, y que también tuvo varias bajas, porque están... se fueron a jugar al exterior, contábamos los casos de Estudiantes, pero bueno, Tatiana Vera, la armadora, ya se fue a Austria, también Julieta Sández se fue a Estados Unidos a hacer su experiencia en universidades, y también la punta receptora, la número 5, clásico, María de la Paz Tolosa, que ingresaba siempre, también se fue a jugar, a hacer su experiencia en España, y tenemos dos panteritas en Nicole Pérez y Abril García, la central, también están con el equipo que dirige Marcelo Silva
en Cajamarca, en Perú, para jugar el Sudamericano Sub-21. Así que también con varias bajas Estudiantes que ahora, bueno, tiene que limpiar los papelitos de su hinchada. Bueno, un clásico. Momento papelito. En Gimnasia Esgrima de la Plata, esto es un clásico. Las propias jugadoras se suman en la limpieza. Hablabas de Martín Ambrosini. Bueno, apareció el rastrillo, ahí está, sí, ¿no? Sí, sí, que ahí está con el rastrillo en el medio de la cancha. Martín Ambrosini, villamariense, como Cami Giraudo. Abrazo a toda la familia Giraudo también. Ya se va a estar enganchando en un ratito seguro con algún saludo. Y hablabas también de Marcelo Silva, entrenador de las Panteritas, ex-entrenador de Gimnasia Esgrima de la Plata en la Liga Argentina. Sí, se encuentran en Cajamarca, en Perú, para jugar el Sudamericano de la categoría Sub-21. Mañana sí juegan ante Perú. El viernes ante Uruguay, son dos grupos y los primeros dos se clasifican a semifinales. En el otro están Chile, Brasil y Colombia. Ahí en Cajamarca está el presidente de la Federación Metropolitana, Román López. Está como presidente de la delegación, trabajando con las selecciones femeninas. Y les mandamos un saludo porque deben estar mirando. Seguramente enganchadísimos en Cajamarca, en Perú. Qué lindo Perú. Para vivir vóley también. La selección peruana que estuvo en la Argentina. Y escuchamos un poco el clima y recorremos las tribunas con las imágenes de nuestro director Javi González. Limpiaron de un solo lado, ahora hay papelitos del lado de Estudiantes, por eso también hay que colaborar para poder limpiar. Mirá, mirá esto, Romy, mirá. Mirá lo que es jugar en este clima. Ahí fue la libero Valentina González a buscar el escobillón para barrerlos. Papelitos del lado de Estudiantes. Era la queja de las pinchas. Otra cordobesa, Valentina González. ¿Cómo hay lugares en la Argentina que marcan a fuego el movimiento? Por ejemplo, Santa Fe y Córdoba en el vóley femenino. Se quejaba el técnico, sí, Eduardo Rodríguez, porque todos los partidos es verdad que pasa lo mismo y es como que estás esperando la tormenta y sucede. Está bien, a ver, es la manera de celebrar del público de Gimnasia. Bueno, también corresponde que haya, que estén preparados para limpiar, claro, los rastros. Que haya preventivamente los rastrillitos a mano para poder limpiarlo y que el partido se pueda desarrollar con normalidad. A ver, lo vemos a Martín Ambrosini, claro, limpiando del lado. Porque, parece una soncera, pero si llegan a pisar alguno de los papelitos pueden resbalarse. Por eso es importante correrlos del campo de juego. Y básicamente porque se enfrían antes de empezar el partido. El abrazo para Matías Magni, que ya está prendido. Para mi amigo Carlitos de la UTN, que dice, somos varios los villamariense mirando. Se retrasó un poquito el inicio del juego para limpiar la cancha, pero ya está todo listo. Lo bueno que con el rastrillo entras en calor enseguida. Sí, sí. La cintura te queda bárbara. Movimiento previo. Marina Butrón en campo de juego. Romina Sacher en comentarios. Mi nombre es Martín de Rosso. Nos vamos a estar acompañando a todos y a todas en este partido. Le mandamos un beso enorme a Hernán Falavela, a nuestro relator, el cuarto integrante de este team. La semana que viene estará con nosotros. Anda festejando campeonatos, parece que sí, sí. Salió campeón del Maxi Volley con Vélez. Y será Julia Aruga quien pondrá en juego, la armadora de Gimnasia, este superclásico platense en la pantalla de Deporte B, sexta fecha de la División de Honor Metropolitana. Y hay acción. Vuela la pelota con la recepción de Romeo Corso, que jugaba en la primera y no pudo. Aruga a la punta con Rosa Reynoso. Y el primer punto es de las Lobas de Gimnasia Esgrima de la Plata. 1-0 para las locales con el aliento del público. Un abrazo para Brenda González, compañera de Percu, ahí en el swing de Meleva. Los espero ahí en Avenida de Mayo, el 15 de septiembre, que vamos a contar con el Celebra Brasil. Haciendo un poquito de ruido. Sacaba Aruga.
Valentina González que recibía, la tiene que pasar Corso, no podía atacar en la primera. Estudiantes y Aru hacia atrás con Naila da Silva. El segundo punto para Gimnasia Esgrima de La Plata, los dos Robbie por la vía del contraataque. Dos acciones positivas por el lado de Gimnasia. Apretan también con el saque, incomodan en este comienzo de partido a las pinchas. Se mantiene el saque, Julia Aruga. La armadora que complica. Martín Alexandre arriba. Corso que tiene que jugar contra las manos de bloqueo. Inteligente, Meli Corso. Para el primer punto de Estudiantes, manos hacia afuera, solucionando una situación complicada. Lo hace simple, ¿no? La pelota no le quedaba muy cómoda para atacar. Elige las manos que estaban ahí muy expuestas para el mano hacia afuera. Y el punto para Estudiantes que descuenta. Y entonces, será Ramos. Que va desde el saque. La recepción era de Cami Giraudo. Primer tiempo de prenda. Buen primer tiempo. Ahí vemos cómo rodea la pelota. La llama a la armadora. La pelota 5. Y llega a controlar la defensa de Estudiantes. Y allí va Rosa Reynoso. Valentina González. La pelota queda fuera de la línea de 3 metros, de la zona de 3 metros para el armado. Rosa Reynoso en el contraataque. Me parece que el bloqueo le ofrece una solución a Rosa Reynoso en esta. Sí, porque era una pelota adentro, no estaba muy cómoda para atacar. Ella decide buscar a 5 con el bloqueo bien adentro. Y es ahí donde la termina enganchando para el mano hacia afuera. Ya se nos suma un saludo especial, que está mirando el partido. Ya estaremos con una referente de aquí de Las Lobas. El ataque de Romeo. Aruga hacia adelante. La busca a Cami Giraudo, que buscaba el roce. No hay, no hay roce. No encuentra Cami Giraudo en este caso. Y el partido está 4-2. A favor de Gimnasia Esgrima de La Plata. Saque largo. Esta vez de Arcucci. De Arucci, perdón. Pelota afuera. Mantiene la diferencia Gimnasia con ese error de Arcucci que manda la pelota afuera. Graf en el saque. La recepción de Romeo. Está con la pelota fuera de la zona de 3. Martín Alexandre, sí. Pero soluciona con Corso. Sí, está jugando en general con la pelota separada en este comienzo de set. Ha hecho un buen trabajo apretando con el saque de Gimnasia, pero soluciona. Estudiantes, gracias al armado de Martín Alexandre. El toque en el contraataque era de María Núñez. Giraudo que afloja. Buena la defensa de Corso. Que se adelanta. Romeo, manos. Y adentro, hay bloqueo. Sí, sí, no, pero pica adentro. Pica sí, adentro, sí, manos en el cielo, punto de bloqueo. Creo que era Naila da Silva. Pica adentro la pelota, buena lectura del bloqueo de Gimnasia. Ahí vemos la repetición, cierra. Llega un poco volada en la acción de bloqueo Caro Polari, pero de todas maneras termina cerrando por posición 2 la jugadora de Gimnasia. Naila y punto, ace. Para Gimnasia Esgrima de La Plata, Gimnasia Esgrima La Plata, Tatiana Vera. Marca, sí, como se dice, Estudiantes de La Plata, Gimnasia La Plata. Así dice Tati Vera, le mandamos un beso grande, que está mirando el partido. Siempre enganchada, la referente campeona con Las Lobas, armadora de época para este equipo. Martina Alexandre, María Núñez, en la paralela sobre la defensa de Granado, consigue punto, María Núñez. La tocaban en defensa de todas maneras, buen intento de Gimnasia. Termina rotando una buena opción. Estaba bien para la libre de Gimnasia. Nos cuenta Tatiana Vera que su novio mañana está, es el cumpleaños. Así que le mandamos un beso grande. El festejo de la pareja de Tati Vera. Había punto de saque de Romeo. Empieza a ajustar Estudiante de La Plata. Allí va Romeo.
La recepción de Reynoso, un poco jugada. Aruga soluciona una mano, pero hay defensa. Era de Romeo también. Aruga, segunda línea con Reynoso. Perfecta, profunda y precisa. Qué lindo regreso el de Rosa Reynoso al vóley metropolitano. Excelente esa acción de segunda línea. Una pelota fuerte, cargada. Mucha potencia en la pipe. Busca de vuelta, posición 5. La agarra medio contrapié la defensa de Estudiantes. Y el punto para Gimnasia. Recepción de Romeo. Primer tiempo con María Núñez. Adentro, adentro. No, afuera. Pues afuera. Me da la sensación de tocar el bloqueo, pero se ha ido larga la pelota. Tiempo de Manuel Herrera, que por lo menos ve mejor que yo desde acá, ¿no? Se viene el saque de Cami Giraudo. 9 a 5 el partido. Giraudo sobre Romeo, que recibe manos bajas. Buen toque en el intento para Ramos. Ahora la pelota, la caminada hacia atrás era de María Núñez. Pelota que queda, parecía baja, pero apuró el brazo. Rosa Reynoso tiene que solucionar. Martín Alexandre la pasa. Hubo desinteligencia en la gestión de la pelota. Afloja Rosa Reynoso. Alexandre, segunda línea, zona 5 con Romeo. Toque de red. ¿Cómo descomprime esa pelota por 5 Romeo cuando no había más opciones de ataque? Porque la armadora es delantera. Se anima de todas maneras a buscarla. Una acción y un error en la red. La desesperación por querer controlarla desde el bloqueo. Y punto para Estudiantes, que descuenta. En la familia Puerta, de mi amigo Ricky Puertas, hay dos lobas y una pincha. Mirando el partido en una casa caliente en este momento, mirando el clásico. Traían manicas porque puertas sobran. Exactamente. Entonces. Es al revés. Bueno, me gustó, bien. Un saludo a toda la familia Puerta. El error en el ataque de Caro Polanis. Queda en la red directamente esa pelota. María Núñez. La recepción de Giraudo, que le da buena altura para que Aruga elija hacia adelante con Reynoso. La defensa de Romeo. Zona 4 para el ataque de Ramos. Reynoso, diagonal. Tremenda diagonal de Rosa. Estás loca, Rosa. Tiene el 22 en la espalda. Espectacular. Maravillosa diagonal. Solo de brazo. O sea, estaba bien parada María Núñez en la pelota de diagonal, pero un poquito hacia adentro, esperando una pelota más a 6-5, y ella va a buscar bien hacia afuera la diagonal. En esta rotación que hicimos, me preocupa quién va a leer los mensajes con el hashtag Volley en Deporte B, mientras Corso suma de segunda línea. Se levanta la mano rápidamente, se hace cargo de la situación. Romina Sacher. No le escapo la responsabilidad. Escríbanos desde dónde están mirando el partido, con quién están mirando, participan por la Pinti. Marina dejó su celular acá, así que no tenía chance. Graf, que suma ahora la pelota hacia atrás también. Está interesante el partido porque el marcador está cercano, apretado. Agradecemos a toda la gente de Gimnasia Esgrima de La Plata que nos tratan siempre con mucho cariño. Trato VIP ya a esta altura. Realmente, bueno, Agatha en prensa. Alan Iguarte también de prensa. Sergio Lamoglie. A toda la gente que trabaja aquí. La verdad que da gusto venir. Segunda línea para Romeo. ...11 a 9 el partido a favor de Gimnasia, que sacó una primera diferencia y ahora la sostiene en la rotación. Al saque Lourdes Ramos. Chiva al flotado. Buena recepción otra vez de Giraudo, dándole mucha altura a la pelota. Rosa llegaba con potencia, pero Ramos defendía. Y ahora Naila da Silva, poder de fuego. Desde todos los frentes ofrecía ofensiva el equipo de Gimnasia. Cuarto punto de contraataque. Perdón, quinto punto de contraataque para el equipo. Ahora sumaba Naila. Un beso enorme a María Laura Avalo, ex remera. Atleta olímpica, prendida sí, a la conozco. Pantalla de Deporte sí. B. Hoy es su cumpleaños, un beso grande para ella. Hizo el asado, prendió el fuego ella. Un beso grande. Muy bien. Elisa Corso y el toque arriba, cambiando ritmo. Corso que vuelve a sumar. Primero de contraataque, que además es el primero de contraataque para Estudiantes.
Y entonces el partido se pone mucho más interesante. Se mantiene la diferencia de dos. Pero Estudiantes logra la pelota en la gestión. Cuestión de honor, dice la bandera. División de honor. Es el torneo, la Copa Metropolitana. El torneo más tradicional que tiene la Argentina. La previa, además, de la Liga Argentina. La deja en la red Arcucci. Estudiantes llega con 5 victorias. 3-0 a Ferro, 3-1 a UNLAM. 3-0 a Banco Provincia, 3-0 a Vélez también y 3-1 a Ciudad con puntaje ideal. La próxima fecha juega contra Boca de local. Bueno, Banco Provincia vendría a ser el que completa el tridente del vóley femenino aquí en La Plata. Y hoy hay representantes, Caro Polani, por ejemplo, en el partido anterior Marlene Siri, las dos centrales del equipo del Flaco Rifurcat. Mientras Corso vuelve a sumar. Está jugando bien Corso, Romy. Es descompresión, es salida de ataque para su equipo. Aporta soluciones cuando la pelota no queda muy cómoda, cuando no queda prolija, cuando queda separada. Se anima a pegarle igual, a buscar opciones. Mucho recurso para la jugadora que está en el saque. Aruga hacia atrás para el toque de Naila da Silva, varilla. Y entonces a uno queda Estudiantes. Les completo la información de Gimnasia, que está cuarto con 12 puntos, igual que Ferro. 4 triunfos, 1 derrota, le ganó 3-0 a UNLAM, perdió su único partido contra Boca, 3-1. Le ganó 3-1 a River, 3-0 a Coas y 3-0 a San Lorenzo. En la última fecha, la séptima la jugará contra Banco Provincia. No pudo Estudiantes sostener la presión desde el saque. ¿Repasás el cuerpo arbitral, además de los dos árbitros, las cuatro líneas que tenemos en el partido, Romy? Jonathan Jovic, línea número 1, Roy Gualillani, línea número 2, Jessica Mereles y Daniela Sotelo completan el cuerpo arbitral para este partido. Naila da Silva devuelve gentilezas y entonces tranquiliza las aguas por el lado de Estudiantes. Se decepcionaba un poco Edu Rodríguez porque el partido está a uno y un error de saque le complicaba las chances. Tiene que buscar en bloqueo, defensa y en gestión la posibilidad del empate. Cami Giraudo complicando ahora en recepción Estudiantes, pero esa pelota aflojada se le cae a la defensa de Estudiantes. Con qué poquito, ¿no? Resuelve Gimnasia una pelota. Mirá dónde la va a buscar Arruga. En la aflojadita ahí al medio de la cancha. La olla, imposible de traer. Ya el ataque era controlado, pero además la pelota venía complicada para Gimnasia y ahora un error que vale doble. El anterior, la pelota que no pudo levantar en defensa, se complica ahora con un ace de Cami Giraudo, que suma 2 puntos para darle nuevamente diferencia, ahora de 3 a Gimnasia. Allí va la cordobesa. Contra otra cordobesa, Valentina González. Tocaba Corso y María Núñez, que la tenía que pasar. La pone en juego Reynoso. Alexandre con Romeo. Buena defensa de Granado. Naila da Silva. Adentro. Perfecto lo de Naila. Y mirá cómo rápidamente Romy le saca diferencia de 4. Gimnasia. Con paciencia, con prolijidad, recuperando. Buena gestión de Gimnasia y Edu Rodríguez, que pide tiempo. Necesitamos la recepción. Están cómodas, sí, porque están recibiendo el 70. Le estamos sacando el cuerpo donde están ellas. Hablamos dos cosas. Agresividad a un lugar determinado, pero agresividad. ¿Está? Porque estamos errando y sin tomar tanto riesgo. No nos da esa ecuación. ¿Está bien? Lo otro que hemos planteado, necesitamos los puntos un poco más largos. Entonces, defendamos a dos pelotas. Banquemos un poquito más el punto. Dale. Ahí vamos, dale. 1-3. Volumen de juego. No, pero interesante esto, ¿no? Lo de buscar la agresividad hacia un sector es bueno, no probar siempre para todos lados. Si vas a buscar una pelota en diagonal, animarte a buscar hacer el punto ahí y si no, ofrecer una opción, una gestión, un rejuego, una aflojada para que el punto sea más largo, que es el segundo tip de Eduardo Rodríguez para sus dirigidas en este tiempo técnico. Cuando puedas, Romy, prepárame mensajes con el hashtag Volei en Deporte B. Saludo para la gente de Mala Mía. Mirá qué buen nombre, porque Mala Mía es una expresión en el volei cada vez que nos equivocamos. Yo solía decirlo mucho. No era tan necesario porque la gente se daba cuenta igual.
Romeo Olimpia. Primer tiempo, María Núñez, manos en el cielo. Y el punto de bloqueo para Cami Giraudo. Y el valor de cada una de las pelotas, Cami, porque era Polanyi, perdón. El valor de cada una de las pelotas, porque aquel ataque controlado de Giraudo que no pudo defender Estudiantes se transforma en una secuencia de puntos para sacar diferencias. El pedido de los puntos largos sigue siendo una de las necesidades de no cerrar y no arriesgar tanto por el lado de Estudiantes. El ataque de Reynoso. Amortiguado por el bloqueo. La limpia ahora Naila da Silva. Rosa Reynoso, que es defensa de Valentina González. Tremenda defensora. Ya nos tiene acostumbrado a esas acciones. Pelota afuera ahora. Era el intento de contraataque de Cami Giraudo. Y le saca un poquito la rienda Gimnasia Esgrima La Plata. Abril dice, bancando desde Bariloche con mi viejo, con el hashtag Gole en Deporte B. Un beso para Gustavo, que dice, voy por la Pintier. Vale la pena felicitar a la Federación por la super fecha sub-18 que hicieron este finde. Gustavo del Volei Mixto Recreativo, un beso grande para él, para Victoria. ¿Tenés ahí los números después para repasar los números de la super fecha? Dale. Los vamos a repasar en un ratito. Un beso para Uli, que dice, juego de volei desde chiquito, jamás tuve la oportunidad de comprarme mi pelota. Dios quiera que me toque en el sorteo. Un beso para Lore Zapata. Dice, saludos desde el Campeonato Argentino de Selecciones Sub-14. Vamos, Mendoza. Vamos, Luli Arcucci. Un beso para Juan Miguel Falice, que dice, acá desde Mar del Plata, Juan y Floncho, mirando el partido. Un beso para allá. Que venga la Pinti. ¿Hay cambio, Marina? Cambio en Gimnasia para sacar. Ingresó Valentina Bianchi, punta receptora sub-21 en lugar de Polanis. Y no es casualidad que nos cuente que están viendo, por ejemplo, desde una Copa Argentina o, por ejemplo, desde un campeonato nacional donde se representan selecciones provinciales. Otro punto y ahora para Bianchi. Mirá qué ingreso. Punto de saque directo. Se desconectó Estudiante de La Plata. Insisto, después de aquella pelota que no pudo defender ese ataque controlado de Cami Giraudo, soltó el set Estudiantes de La Plata. Allí va Bianchi. Recepción separada. Valentina la pone arriba. Corso que tiene que atacar. Limpia Bianchi. Naila da Silva que toca. Se mete Martín Alexandre. Corso rompe arriba. Es la que está sosteniendo a Estudiantes. Y bien también la libro Valentina González, porque es una pelota que limpia, una pelota cargada. Fíjate cómo la busca un poquito más adentro, un poquito más adelantada para que pueda descargar de zurda esta diagonal por posición 1. Buena esta de Estudiantes. Martín Alexandre busca fondo. Buen saque, pero gran recepción de Rosa Reynoso. Un 10 para la 22 en esta jugada. 3.000 familias, 150 personas trabajando para la organización de la Superfecha Sub-18, una de las más grandes de la historia. 287 equipos, 2.900 jugadores, 867 partidos. Participaron más de 300 entrenadores y entrenadoras, 70 árbitros, 17 sedes de juego, 900 partidos en 17 sedes. Una gran superfecha a la que se vivió la jornada del fin de semana pasado, donde contábamos, ¿no?, que Boca sub-18 se consagró campeón del certamen en la rama femenina. Los números son impactantes. Hablaba Romy de la superfecha sub-18, lo que eran los conocidos abiertos metropolitanos, un clásico de competencia en el que además los clubes no pagan inscripción, con lo cual fomenta mucho la participación. Y siempre estaremos del lado de la experiencia masiva. Una de las cosas que se sorteaba cuando terminaban los premios que se entregaban en el cierre de los abiertos era merchandising de la Federación Metropolitana. Vos te llevabas un bolso o rodilleras o una riñonera, había llaveros. Era todos los premios que entregaba la Federación después de cada uno de los abiertos, de los viejos abiertos y encuentros para las categorías formativas del vóley metropolitano. Todos jugamos abiertos acá, ¿no? En este piso, ¿sí? ¿Todos? Sí. Bien. Mirá lo que hace Martín Alexandre intentando armar. No hay conexión de juego todavía en Estudiantes. Intentaba romper Cami Giraudo. Corso afuera. En el intento de contraataque. 23 a 16 el partido a favor de las Lobas de Gimnasia. Saludo para Barbie Stanford, que está mirando el partido, que ha pasado
por Gimnasia, ha pasado por Banco Provincia. Jugó en San Lorenzo, jugó en River. El toquecito ahora de Meli Corso. Bien, Valentina González, otra vez en defensa. Corso en la paralela, tremenda defensa de Virginia Granado, pero no puede ponerla en cancha porque se fue por fuera de la varilla. El intento de Giraudo. Ahora hay cambio en Estudiantes. Ingresa a sacar la número 4, Camila Gómez, también punta receptora sub-21. Ingresa por Lourdes Arcucci. Y va Camila. Tremendo ataque de Naila da Silva y set ball para Gimnasia. Se cierran los cambios, Romy. Mari, digo, sí. Vuelve Carolina Polanis en Gimnasia y también el ingreso de Camila Bianco, la número 9, punta receptora, va a sacar en lugar de Brenda Graf. La chance la tiene Gimnasia de cerrar el primer parcial ante su público. Estadio completo aquí en el Víctor Metol. Y hay acción. Larga la pelota, buena. Sobre Ramos. La tiene que poner en juego Romeo. Entonces limpia Polani, que tiene chance. No, va con Naila da Silva. Y Naila lo cierra, lo clausura. Cuarto punto de contraataque para ella. 25-17 para Gimnasia y Esgrima La Plata, que se queda con el primer parcial en la pantalla de Deporte B. Estamos, ya volvemos con el segundo set. De situaciones de juego que por ahí me pasaron en primera división, que me han pasado cuando tenía 10 años en un partido contra Flandria, cancha de Boca, 9 de la mañana, Casa Amarilla. Infantiles, claro, son jugadas que por ahí te quedan y esa sensación, y hasta jugando en la plaza, de jugadas que hice en una plaza y después, mira, me voy a animar a hacerla esta. O se la vi a alguien hacerla en una plaza y ¿por qué no la puedo hacer en una primera división? ¿Por qué no lo puedo hacer profesionalmente? Y eso creo que es el amor a jugar a la pelota. Castro resiste, y ahí sí. Castro saca esa mano izquierda que le viene de su historia, que le viene casi de su sobrenombre de locomotora. Y Jackson cae y se desarma. Lo que sigue después es casi anécdota. Dos caídas más de Jackson. La pelea se terminó con esa piña. Ah, o sea, es como Rocky, pero en la vida real. Eso dijo Don King, el dueño del boxeo en esa época. Locomotora Castro es el Rocky de verdad. El otro es el de película. El primer parcial para Gimnasia Esgrima de La Plata. Un desarrollo que parecía parejo hasta la desconexión que tuvo el equipo de Estudiantes. La estadística en la voz de Romina Sánchez. Vamos a ver cómo terminó y los parciales de este partido. 3-1 en saque para, en este caso, el local, el que se llevó el primer set, que fue Gimnasia. 2-0 en bloqueo. El ataque bastante parejo. 6 para Gimnasia, 5 para Estudiantes. El contraataque, una de las diferencias que sacó en el tanteador. 8 para Gimnasia, 5
para Estudiantes, la cantidad de errores que terminaron entregando los equipos fue parejo, porque errores de saque fueron 4 y 1 y errores no forzados 2 y 5, 6 por lado, 25-17 el tanteador del primer set y la victoria, que pasó por la gestión, por el contraataque, pero sobre todo por cómo apretó Gimnasia en el saque, no lo dejó construir su juego a Estudiantes, que se fue cada vez apichonando más en el tramo final y no pudieron reconstruir y volver. Por eso ahí la vemos a Marto Alexandre arengando para que vuelvan las pinchas a la cancha. Ambos equipos con la misma formación inicial que en el primer set. Marina Butrón en campo de juego, Romy Sacher. Los comentarios. Y más allá de lo que hablábamos de la estadística, la máxima anotadora es Meli Corso. 8 puntos, es la que sostuvo a Estudiantes. No pudo terminar de redondear una tarea porque cargó demasiado juego. Y ahora Marto Alexandre la deja en la red. En la primera pelota de este segundo parcial, el saludo para Cristian Albarracín. Sí, es de Corrientes. De Corrientes, que está mirando con la mamá el partido. Exacto. ¿Qué se están tomando? Bueno, sí, bueno, no debe hacer el fresco. Un beso para Elena Esquivel, que está ahí con Cristian. No debe hacer el fresco que hace acá en La Plata, en Corrientes. La tierra de mi querida tía Rosa. Un beso para todos. Dos armadoras al saque, dos errores de saque. En el inicio del segundo. Y entonces ahora irá Lourdes Ramos para poner en juego esta pelota. Recordamos que estuvimos en la semana con la clasificación de las Panteras a los Juegos Panamericanos. Las Panteras que vienen por... restan jugar los Odesur y además el Campeonato Mundial. Y ya tienen competencia para 2023 con los Juegos Panamericanos. Ahora suma en contraataque Estudiantes con Arcucci. Una pelota tal vez un poco sucia, pero con un cambio de ritmo. Como pudo, la agarra bajando a Brenda Graf. Y entonces suma. Aruga adelante con Rosa Reynoso. Se tira bien Martín Alexandre. Y Corso, que buscaba el roce de dedos, no lo encuentra. Bueno, es una acción que, si hablamos de lo que fue el tiempo técnico de Eduardo Rodríguez en el set anterior, está bien que elija y que arriesgue en esa posición. Es zurda, la buscaba arriba, buscaba de mano hacia afuera y no lo consigue, pero el riesgo era una pelota difícil de recuperar. Estuvo bien la intención. Está mirando nuestro amigo, la mascota de San Lorenzo, que ya festeja el triunfo 3-0 de San Lorenzo sobre Boca. Sorprendente, Romy, Mari, sobre todo el desarrollo del juego. Boca venía invicto y termina perdiendo 3-0 frente a San Lorenzo. Un partido que, sin dudas, al menos no esperaba Boca. Sobre todo porque San Lorenzo venía muy errático. No conseguía esa regularidad que necesitaba. Por el lado de Boca, esto, ¿no? La contundencia, como lo hemos visto en los últimos partidos. Sin duda, la ausencia de Chuchi Corbalán también hizo mella en el equipo que dirige Eduardo Ayón. Y recordemos que es recién la sexta fecha, ¿no?, de este torneo metropolitano, porque con el marco parece que se tratara de una final. Y realmente es impresionante lo que mueve el vóley femenino aquí en La Plata, sobre todo. ¿Viste la famosa frase, no importa cuando leas esto? Bueno, acá en Gimnasia no importa cuando veas esto. No importa la instancia. Juegan las Lobas, sobre todo frente a Estudiantes. Así está el marco. Y otra vez festejando, porque Giraudo, con su potencia habitual, suma. Segundo punto del set, cuarto en el partido. Y ya gana 4-2 Gimnasia. Y el espíritu que siempre celebramos en el estadio de Gimnasia. También lo hemos visto en el estadio de Estudiantes, en uno. Que vienen las otras disciplinas. Hay gente del básquet, hay gente del fútbol, hay gente del fútbol femenino presente acompañando este partido de las Lobas. Es esto, ¿no? El espíritu del club siempre presente. Romeo, que no podía contra el bloqueo, manos en el cielo y el punto para Gimnasia. Que vuelve a marcar diferencias contra la varilla, el bloqueo. Primero la encerraron a Corso y después a Romeo. En esta, el bloqueo de Naila da Silva.
Está mirando la gran Tania Acosta. Otra de identidad loba, por supuesto. Jugadora de selección argentina. Abrazo gigante para ella. Bien, Corso, ahora sí, en zona 5, clavando esa paralela con más ubicación que potencia. Claro, a ver, de vuelta, una pelota que quedaba un poquito más adentro, una carrera corta, directamente a colocar, estaba adelantada. Sí, Vicky Granado para poder defender esa pelota. La agarrada a contrapié, no llegaba a recuperarla en el fondo de la cancha. Flotado sobre Granado, que desactiva perfectamente esa pelota. María Núñez, manos en el cielo. Punto de bloqueo para Estudiantes. Espectacular. Lo de Núñez, que le cierra el camino al primer tiempo. Y ahora, marcador un poco más apretado. Agradecemos también a Agatha Natale, nuestra amiga, nuestra siempre aquí oficial, atendiéndonos. Siempre muy bien, nos marcó claramente el historial del partido. Lo tiene memorizado, lo tiene tatuado en el brazo y se va agregando palotes cada vez que se suma un partido más en el historial. Hay una exjugadora de volei que tatúa rayitas. Sí, sí, a ver. Podría ser una buena opción, ir haciendo como los palitos cada partido que se vaya disputando de un lado y del otro. Aprovecha. Recién erraba el saque otra vez Estudiantes. Y Romy, te pregunto, me parece que el error de saque, en los momentos en los que Estudiantes pudo haber buscado recuperación, terminaron condenando la posibilidad. Es entrar en el círculo virtuoso del que hablamos siempre, una acción positiva encadenada de la otra. Entiendo que quiere arriesgar Estudiantes, pero tal vez el primero hay que pasarlo y obligar a que el punto lo haga Gimnasia. Buena actitud defensiva de Estudiantes, que ahora tiene chance de contraataque con Romeo. Bien, limpiando en el fondo Rosa Reynoso y arriba. El manual del contraataque lo sacó Cami Giraudo y lo ejecutó a la perfección en el examen para su tercer punto de contraataque en el set. Los tres de Cami Giraudo en el parcial. 7-4 la historia ahora para Gimnasia. Y para destacar el armado de Julieta Arúa, primero recuperando una pelota muy sobre la red y después con esta flecha para la capitana de Gimnasia. Eso para la familia de María Núñez, que está desde Tucumán prendida a la pantalla de Deporte B. Qué budines lo de María, ¿no? Quiero hacer la denuncia pública nuevamente, porque María Núñez me confesó que el budín que había traído había sido para mí. Y no solo que ni lo probé. Estamos hablando del año pasado, ¿no? Soltá, Romina. Soltalo, Romy. Ya hizo feliz a alguien. Pelota afuera y entonces 8-4, el tiempo lo tiene que pedir Eduardo Rodríguez. Volvamos al sistema de recepción. Si se pierde la paralela, ella te ayuda, ella te ayuda. Necesita ir a atacar. A ver, necesitamos pegarle a la mano y que vaya larga la pelota. ¿Estamos? Hey, o es filtro, o es mano y larga. El cambio de ritmo te sirvió, no te sirvo más. Si el cambio de ritmo te sirvió, no queda recibo para abajo. No quedó tan bien, no le pegué bueno, para abajo. Necesitamos hacer un clic en el ataque, no podemos hacer punto de ataque. ¡Vamos, dale, vamos! No podemos hacer punto de ataque. Lectura clara de un partido en el que tampoco lo había hecho, lo hizo Gimnasia. Ataque, digo, la pelota que viene de la recepción. Pero Gimnasia suma de contra, suma de bloqueo. No puede sumar Estudiantes. También apelando un poco al amor propio, ¿no?, de las jugadoras para despertar ante una situación compleja, que no se le escape el set. Son 4 puntos de diferencia en este comienzo del segundo set. Importante sumar acciones positivas, darle confianza. Estar ahí también, ¿no? Un poquito. Pensar en el rejuego, en hacer puntos largos, el pedido del entrenador. Bueno, aparece el brazo de vuelta de Corso, que sigue siendo la máxima anotadora del partido, ¿verdad? Sí, claro, con 10 puntos necesita, Romy, una compañía más. Deli Corso, descomprimir algunas acciones para no ser la única referencia de ataque, porque la hemos visto ya controlada contra doble bloqueo y entonces ahí se le empieza a complicar a la zurda. Y otra vez. Otra vez el error de saque. Un beso grande a Agu con Jesús, que está aquí presente. Así la veíamos. Bueno, hablando de referencias, claro, ¿no? De jugadoras de época para Estudiantes en este caso. Además, también colaborando con el club, con las categorías más pequeñas. Una pincha de ley. Y hay alguien que ha trabajado mucho por el tema género, ha sido Agus Boyesuk, sobre todo en el rol educativo. Brujas en la cancha, creo que era la agrupación con la que trabajaba, o con la que sigue trabajando. También parte del colectivo Doble Cambio, que lucha por los derechos de
el vóley femenino y para ver si llega a ser profesional. ¿Sabes que cuando en el partido anterior repasábamos todos los grandes momentos en los que está viviendo este deporte? Creo que el salto de calidad va a ser ese, que es necesario pensar la estructura para que finalmente el vóley femenino sea profesional, para que las jugadoras puedan ser consideradas trabajadoras del deporte. Es un paso fundamental para ajustar y resolver esto. No, vos hablabas del calendario, de cómo se piensa el calendario para que haya competencia a lo largo del año, para que las competencias estén encadenadas una con el otro, tanto el Metropolitano, la Copa Metropolitana, la Liga Argentina. Bueno, el paso también a través de la profesionalización, con derechos adquiridos por las jugadoras como trabajadoras del deporte, como lo ha hecho en su momento el fútbol. Bueno, es el paso siguiente, sin duda, que debe dar el vóley femenino en su conjunto, dirigentes, clubes, jugadoras, para que un salto de calidad pueda darse en la disciplina. Y sobre todo para completar el concepto, mientras vemos el contraataque de Rosa Reynoso, la posibilidad ahora que tiene Ramos, mirá el clinch, no, Aruga la saca de la red, el toque, Martín Alexandre, que se quejaba de un pase por abajo, Corso que buscaba en el fondo, la chance la tiene Rosa Reynoso, defensa de Romeo, la pasa Corso, Aruga, adelante con Rosa Reynoso, que ahora sí, lo cierra, lo clausura, y en el contraataque sigue siendo algo más. En ese Esgrima La Plata decía, sobre todo para saber que hay cosas que no se piensan más, que no se dicen más y sobre todo que no se naturalizan más en términos de igualdad, y eso es más que interesante. Hay tiempo pedido por estudiar. Hace Juan un centímetro pasándola de abajo. ¡Corre y pegale! ¡Ey! Ya estamos en una parte que queríamos. Queríamos puntos largos. Queríamos puntos largos. Ahora hay que bancársela. Sigamos ordenada. Ahí está Lourdes. Busca mano, Lourdes. Busca mano. Un pasito más para atrás, busca mano. Subámosela y vos tirá el ataque. Hay que jugarse la plata mierda ahí. ¡Ey! Ya estamos defendiendo. Ahora busquemos el ataque, dale. Vamos bien, Juan. Ahí está, un paso a la vez. Ya estamos defendiendo, es verdad. Están llegando, están limpiando la pelota. Ahora, un poco más arriba, un poco más adentro. Ajustar un poco el armado. Ese es el paso siguiente. Y sobre todo una compañía que marcaba Martín. En cuanto al ataque de Meli Corso, que está siendo la única que lleva la batuta de la contra del ataque de Estudiantes, necesita compañía, necesita alguien más que lleve adelante el ataque de Estudiantes. Cami Giraudo. Largo el saque. Descomprime la situación por el lado de Estudiantes. Claro, lo que decía Edu Rodríguez, logramos la primera parte. Y le pido a Javi González, a nuestro director, que busque un poco de tribunas, porque empieza la fiesta, empiezan los saltos de la gente de Gimnasia. Y esto es puro color, pura pasión. En un ratito estaremos mostrando también lo que hay en el entorno, que lo hace aún mejor. ¡Qué pelota de Caro Polanis! Caminada hacia atrás, paralela. Buena también de Aruga, porque la busca, una pelota rápida. Va en opción, el bloqueo, se cuelga con la jugadora de posición 4, no llega nadie a bloquear esa pelota por posición 2. Un puntazo de Polanis. Escucho. Afuera Ramos. El cambio de Estudiantes. Valentina Alonso, sub-18, punta receptora, con la número 20, ingresa en lugar de Lourdes Ramos. Le pedí a Ramos en el tiempo anterior que empezara a tocar contrabloqueo, que no fuera al 100%, mientras Corso sigue sumando. Imagínate si tuviera una compañera, porque a pesar de ser la única salida, la única opción, donde va el bloqueo, donde eligen, porque va siempre con doble bloqueo, aún así pasa y hace el punto. Muy bueno lo de la jugadora de Estudiantes. También depende un poco de trabajar con mejor recepción en zona de tres, ¿no? En la zona caliente. Graf suma con la caminada hacia atrás. Estudiantes con mucho esfuerzo logra sumar. Gimnasia con algo más de naturalidad. Estudiantes tiene que conseguir circuito completo, porque en una defiende bien, en otra controla en recepción, pero cuando controla en recepción no logra el punto de ataque. La pelota después queda sucia en defensa.
no llega a completar las tres acciones positivas. En la primera y en la tercera trata de limpiarla un poco para poder sumar. Es el trabajo que tienen que hacer Estudiantes ahora. Naila da Silva fuera. No logra estirar la ventaja, que ahora es de 6, 15, 9 y hay cambio en Estudiantes. Se cierra el cambio, vuelve Lourdes Ramos a la cancha. Lleva la número 1. Que tendrá la responsabilidad del saque. Pone en juego. Granado la vende y no puede cerrarlo. En contraataque Estudiantes y ahora buscaba Naila da Silva. Reynoso. Corso la pone arriba y jugará el contraataque. Corso suma. Corso es garantía. Festival para Corso, tercero de contraataque en el set. Además, uno de ataque, 4 en este parcial, 2 en el partido. Se acercaron de la recuperación porque la pelota le llegaba a ella. Se la pasa a Marta Alexandre, se abre para atacar y consigue el punto. Había podido sumar, a pesar de que estaba atenta Arcucci, no pudo sumar en el contraataque. No encontró la pelota en su máxima expresión de contra. Giraudo, pelota separada. Aruga, qué diagonal. Logra Rosa Reynoso sobre Romeo. Rosa jugando un buen partido, Romeo. ¿Puedo repetir la metáfora? Un partido maravilloso. Más que sí, una referencia musical. Justamente la 22 irá al saque. Pelota atrás para que Corso tenga que tocar en el clinch. La saca Arcucci. Bien, Arcucci logrando sacar esa pelota para que Corso tenga chance de ataque. Naila da Silva. Pelota que parecía que se iba, pero Martín Alexandre ya había tomado la decisión de la defensa. Estaba en trayectoria. Suma Naila. Una pelota que la agarra a mitad de camino a la defensora, en este caso a la armadora de Estudiantes. Es verdad, no era una pelota que parecía que se iba larga. Estaba algo retrasada para tomarla desde abajo, por eso la opción de manos altas no la puede controlar. 17 a 10. Reynoso, gran armado para que Camille Giraudo tenga la chance por 4. Ahora hacia atrás con Ayla da Silva. Está jugando un buen partido Aruba, variando las chances de ataque porque le responden en ataque. Ahora hay toque de red de Naila. Número 14. Se agarra la cabeza Martín Ambrosio. Porque sabe que no puede entregar ni un punto. Gimnasia no puede perder la conexión que está teniendo el equipo en este momento. Se tocaba la red ahí cuando bajaba da Silva. El punto para el pincho. 17-11 el partido. Arcucci desde el saque. Pelota larga, bien Granado, poniéndola en juego a pesar de que tenía que sacar los brazos del cuerpo. Y entonces le dio chance al ataque de su equipo. Mérito de la libero, que desde el fondo puso una pelota muy jugable en el armado. No fue Graf. Me quedé con esa recepción. Cuando sacás los brazos del cuerpo, hay una posibilidad de error, de que lo que llama batear la pelota y tirarla a la tribuna. Pero la jerarquía de Granado hizo el trabajo. Ahora hay infracción. No sabía si tocar antes. Una pelota media vendida en recepción. Y entonces Martín Alexandre pierde turno en el partido. Cambio de armadora en Estudiantes. Pilar Mirillo a la cancha, sub-21, la número 7. Reemplaza a Martín Alexandre. Graf, Romeo, hacia atrás ahora. Prolija la armadora en las dos acciones. Atacaba Cami Giraudo, buena defensa en el fondo. Ahora se complica, pero María Núñez la pase, mira. Carambola, el flipper le da el punto a Estudiantes. Había ahí alguna duda, ¿no? Respecto con la acción de golpe de arriba, la recién ingresada, pero termina siendo con una mano, entonces vale. Y es ahí donde la pasa rápida María Núñez, el punto para Estudiantes. Me con las dos primeras de Mirillo, me pareció muy prolija en la búsqueda hacia atrás y hacia adelante. Naila da Silva, la bomba de Naila. Qué buena jugadora demostró ser la número 14.
doble cambio en Gimnasia. Cataldi, Victoria, a la cancha también la número 4, la armadora Constanza Cariñano. Allí va justamente la recién ingresada. Valentina González la deja en zona de influencia. El toque con defensa. Y hay actitud por parte de las Lobas. Granado, ready punto. Perdón, Corso, ready punto. Sexto contraataque para Meli Corso, que está justificando. Muy bueno lo de la armadora, de todas maneras. Buena lectura. El tiempo de pelota. Sí, dando la altura necesaria, ¿no? Sí, sí. Cami Giraudo separada. Y ahora en la red. Se quedó enganchada en el primer error Cami Giraudo. Yomal. Mala mía, como dice. Sí, el equipo. El equipo al que saludamos hace un ratito. Mala mía, Yomal. ¿Qué otras expresiones conocemos? Yomal es para mí clave. Yo tengo una remera de Yomal. Claro. Me parece que la hizo usted, Sacher. Otra vida. No sé si me entra. ¡Uy, la bomba de Cami Giraudo! ¡El poder! ¡El sonido de esa pelota! ¡Una locura! Excelente, como... Lo que suena esa pelota en ataque. No, tremendo, tremendo. Ahora Giraudo no logra encajar el saque. Subió el nivel de error de saque de Estudiantes, entonces hay una sensación de paridad, pero Gimnasia ha hecho más en el partido. Está más conectado con el desarrollo. Giraudo complicada en recepción. Granado la deja muy jugable para que así lo defina Rosa Reynoso. Mérito de la libre. Qué difícil igual, es una pelota muy alta. Qué bien la engancha, con qué buena lectura de Rosa Reynoso. Mirá, buena parábola. Excelente. La diagonal entre 4 o 5. Qué difícil de defender también. 22-15. El partido a favor de Gimnasia. De las Lobas, las locales, que completaron el Víctor Netol. Giraudo la pone en juego. Arcucci que limpiaba con algo de dificultad, entonces no hay chance de contra para Estudiantes. Cataldi que atacaba. Segunda línea para Romeo, golazo. Romeo y gol es un clásico de aquel goleador de San Lorenzo, de Estudiantes, Bernardo Romeo. Pero esta Romeo metió una bomba al ángulo. Welcome back. Un partido que importante era que regresara alguien que acompañe el gran trabajo que está haciendo Meli Corso. Buena gestión de esta jugadora que vemos ahora en el saque. Desde que ingresó, le cambió un poco la cara a su equipo. Hacia adelante Cataldi. Qué partido está jugando Rosa. Qué variedad tiene hoy Gimnasia. Se va a cerrar el doble cambio, Mari. Vuelven Aruba y también Naira da Silva. Se van Cataldi y la número 4, Cariñano. Hashtag Volley en Deporte B. En el próximo set estaremos leyendo mensajes porque se cierra concurso por la Pinti. ¿De dónde estás viendo el partido? Contanos. ¿Con quién? ¿Haciendo qué? Un beso, por ejemplo, a mi mamá, a la Galle. La queremos, sí, mucho. Claro. Está en cama, un poco pachucha, un poco apestada, así que se recupere pronto. Está viendo el partido. Bueno, yo aprovecho para saludar a José Luis Salvador de Rose, mi papá, que hoy cumple años. Le mandamos un beso grande. Y hoy, más que nunca, a celebrarlo. Feliz cumple para... Claro que sí. De Rose Padre, cuando hay cambio en Gimnasia, Karen Olaya, la número 17, a la cancha, la central, reemplaza a Brenda Graf. Setball para Gimnasia. Baja el aliento del público. Aruga, desde el saque. Allí va la armadora. Flota sobre Valentina González, que sí la deja jugable. Corso contra el bloqueo, manos en el cielo y se cierra. El segundo parcial con bloqueo ahora. Fue Naila da Silva la que cerró los caminos de Meli Corso. 25-16 para el segundo parcial. Gimnasia, el local, en su casa gana 2-0 frente a Estudiantes. Ya volvemos en la pantalla de Deporte B.
que yo estaba en el colegio. Y bueno, nada, y tengo una llamada perdida del entrenador, ¿no? O un mensaje diciéndome como, Juli, cuando puedas, te tengo que llamar, no sé qué. Lo llamo y me dice, bueno, mirá que por todo lo que estás viviendo, por tu momento, queremos contar con vos en la selección argentina. Y nada, me acuerdo que le respondí muy seria, ¿no? Pero por dentro... ¿Qué te pasó? Entré al aula y era como, estoy en la selección, ahora voy a estar en la selección. Y era como, bueno, se lo conté a mi compañero de banco, se lo conté a todos. Y nada, el éxito deportivo, en cualquier deportista siempre hay gente atrás, ¿no? Como nunca ningún deportista ganó algo solo. Tiró la diferencia, sacó más ventaja. Gimnasia de Lima La Plata gana 2-0 frente a Estudiantes. Está más conectado con el partido, cierra mejor de contraataque. Y estos son los números del segundo parcial, Romina Sánchez. Un punto de saque consiguió Gimnasia en este segundo set. 3-1 en bloqueo, 8-1 en ataque la diferencia en acciones positivas. Tremendo, señor. En contraataque mejor Estudiantes, fíjate. 7-6, pero también bastante parejo. De vuelta, iguales. Es la cantidad de errores, tanto de saque como error no forzado. Por eso, la diferencia, si querés, está ahí, fíjate. En el ataque 8-1, lo que consiguió Gimnasia, y el 25-16 para adelantarse. 2-0 en este partido. Ahí estaba la arenga también de Agus Bojesuk, con sus excompañeras. Retirada en la pantalla de Deporte B. Hemos retirado a varias en la pantalla de Deporte B. Nati Espinosa, Hugo Yesuk. Eso significa que hace mucho tiempo que está Deporte bueno, B. Bueno, no fuimos nosotros. No, fuimos nosotros, por eligieron supuesto. Eligieron retirarse justo. Referencia. El honor de televisarlo. Y televisamos el de Juli Lascano también el otro día. Finalmente, el último partido de Juli Lascano. Nada más y nada menos. La Pantera, que es central de época. Los números, la estadística y este tercer set dedicado a mi papá. Que está mirando el partido, que cumple años, a toda la familia que está allí reunida. Lamento la ausencia. Pero allí está Luli, Mica, Laurita, Luis y el patrón. ¡Al saque Aruga! Flotado sobre Valentina González. Meli Corso. La limpia perfectamente Granado. Y buscaba en segunda línea Cami Giraudo. Ramos que la pone en juego hacia atrás. Busca Aruga, Naila da Silva sobre la defensa de Martín Alexandre. Buen armado hacia atrás de Valentina González para que Meli Corso. Uy, le rosa Meli Corso. Entonces es punto de bloqueo. Atrás. A ver si la podemos ver. La repe le pedimos a Javi González, a nuestro director, a Leandro Gabay, nuestro productor. Mucha seguridad por parte del primer árbitro en esta. A ver. Acá está el bloqueo. Y parece que Rosa, Naila da Silva, es la que bloquea. Y Rosa en la trayectoria de Meli Corso. Bueno. Le damos la derecha, como siempre, al árbitro. La derecha y la izquierda, ¿no? Está al lado, no sabemos claro por qué, sí. Pero. Romeo que buscaba, perdón. Ramos que buscaba en la paralela. Y ahora lo que era 1-0 para Estudiantes se transforma en 0-2. Matías está prendido con el hashtag gole en Deporte B. También Mariela, desde Córdoba, alentando a las pibas. Quiero la bocha, dice. Bueno. Un beso para Sebastián, que también está prendido. Adriana dice, quiero la pelota. Un beso para Mica. Dice, qué bello deporte, que lo tiró. Un beso para Matías Roldán, que dice, tremendo partido. Disfrutando del buen juego de Gimnasia. Un beso para Valen, que dice, bancando Estudiantes de Tierra del Fuego. Un beso grande para Abril, que manda... su mascota, vestida también con la camiseta de Gimnasia, desde Berazategui, alentando a las Lobas. Un beso grande para Leandro, para Lalo. Vamos, María Núñez, que se puede. Vamos, que ganamos. Un beso para Delphi, que dice, qué bien me vendría para los entrenamientos la Pinti. Un beso para Cristian, que dice, saludos a la banda de 77, que cumple 25 años. Un beso para Gaucha, dice, desde Santiago del Estero, haciendo el aguante a Meli Corso. Para María Lorena Pereira, dice, disfrutando del volei en Deporte B. Y si nos toca la Pinti, aún mejor. Y claro, es hermosa la Pinti, hay que reconocerlo.
Gracias a Martín Pujol, al director de deporte de aquí de Gimnasia, que además de que nos trata fantástico, mira, me regaló un hermoso mate. Mate de viaje. Contraataque de Romeo. Primer tiempo. Ahora que buscaba era Arcucci. ¡Qué toque! ¡Qué fantástica! ¡Qué lectura de partido! ¡Qué conexión! La de Rosa Reynoso. De vuelta, no siempre con contundencia, sino con una mirada, una pelota que venía desde atrás, algo incómoda, se adelantaba demasiado Marto Alexandre buscando el toquecito detrás del bloqueo. Buena lectura para la jugadora de Gimnasia. 3-1 la historia para Gimnasia. Primer tiempo ahora en la búsqueda con Arcucci. Buena pelota de Arcucci. Buena bomba desde las alturas para la número 6. Y ahora va el saque. Que no tiene que ver nada con Dani Arcucci. Con el periodista. Categoría 2005, una de las más chicas de Estudiantes. Estudiantes mostrando mucho de su cantera. Como club formador también. Graf hacia atrás, manos y afuera. Ahí hay lucidez en el partido por el lado de Gimnasia. Muy despierta, ojos bien abiertos. En este caso de Naila da Silva, que ve al bloqueo muy franco, ¿no? Esperando el ataque y aprovecha el manos y afuera. Y contábamos que en Estudiantes se fue Brenda Churina a hacer su experiencia en Chile. También Valvanera Ulla a España. Y tiene a dos jugadoras que se están recuperando todavía de sus lesiones. Dos jugadoras importantes de Estudiantes. Valentina Paredes, la zurda, la claro sí, punta receptora. Y también la central Josefina Happer, que fue hace poco operada de rotura de ligamentos. Buena recuperación para ambas jugadoras de La Plata. Importantes en la estructura de Eduardo Rodríguez. Perdón, Marina, pero qué bomba la de Meli Corso. Qué difícil, casi a ciegas ataca sí, esa pelota en diagonal, todo de brazo porque le quedaba bastante pasada. De hecho, cae casi de espaldas a la red de lo perfilada que estaba para esa diagonal. Pero lo cortita de esa diagonal, sí, ¿no? Sí. El látigo de esa pelota. Nos sumamos al abrazo para la recuperación de las dos jugadoras de Estudiantes. Muy importantes en la estructura de este Estudiante de La Plata. Que, como decíamos, tuvo que recurrir a la cantera también para mostrar el trabajo que está haciendo, que es constante, de formación a cargo de Edu Rodríguez, el entrenador. 5-3 gana Gimnasia. Valentina González. Romeo buscaba arriba. La frena, el bloqueo y la defensa. Ahora, Caro Polanis. Para cerrar en la contra. Y Caro que suma su tercer punto. 1-0. Un beso también a Mariano Jordán. Que le da Mariano Jordán. Decís, ¿quién es Mariano Jordán? ¿Quién es Mariano Jordán? El famoso gordo ventilador. Ah, mirá. Que, el que aparece claro, en los deportes con la remera al viento. Exacto. Ahora en invierno también está con no el sé, cuero. Hay que ver si está en remera, sí, revolea el pullover. O no, está también en cuero. Bueno, pero digamos. Algo revolea. Siempre con poca ropa. Corso arriba. Mirá qué bien limpia Aruga. Está jugando un buen partido Aruga. Pasa desapercibida quizás porque la jugada la terminan en general sus compañeras, pero ahora fue Cami Giraudo, pero está jugando un buen partido la armadora de Gimnasia, haciéndose cargo de un hierro caliente que es el armado de las Lobas. Tiempo pedido por Edu Rodríguez. Empezamos a buscar la mano. ¿Buscar un cambio de ritmo necesario para hacer algo distinto? Si estaba en un partido que se plantea para jugar contra mucha mano y hasta ahora lo pudimos frenar bien, hay que hacer algo distinto. Jugásela, ¿dónde está Martina? Jugásela más adentro a ver si puede pasar ahí. Empecemos a buscar alguna variante. ¿Ya sabemos que nos van a pegar para leer arriba de ella o no? ¡Ey! Dale, lo que ya sabemos que lo van a hacer, vamos a ajustarlo más. Insisto, tenemos que mejorar el partido de ataque. Estamos porque estamos jugando, pero nos falta el ataque. ¡Vamos, dale! Falta ataque, falta contundencia. Siempre van a jugar con el bloqueo bien armado. Por eso es que la pelota tiene que estar más cerca, más alta, para poder utilizar el bloqueo como una herramienta para conseguir el punto y no que sea un impedimento. El pedido del entrenador de Estudiantes. Romy Sacher en comentarios. Marina Butrón en campo de juego. El saludo para nuestro relator, para Hernán Falabella.
que hoy descansa. María Núñez no puede cerrar en ataque. Cami Giraudo. Punto para la 19, la cordobesa, que suma de contraataque 8 puntos en el partido. Abrazo a la sub-16 de Sociedad Española desde Jujuy. Del 26 al 28 estará jugando el torneo regional del NOA. Marina, hay un cambio. Cambio de armadora, se va Alexander, ingresa la número 7, Pilar Milillo. Las chicas están en Santiago del Estero, los varones en Tucumán. Mejor de los éxitos. Para la Sociedad Española de Jujuy. Allí SD del Carnaval de Vóley. Esperamos estar en febrero, ya hablaremos con el amigo José Iruela. Para ir de visita nuevamente en una fiesta del voleibol. Fiesta cultural y deportiva. Nada más y nada menos. Romeo. Pelota vendida. Suma Núñez. Qué defensa. Qué atenta estaba Caro Polanis. Y mirá cómo la desprolijidad lleva a que Cami Giraudo le dé un nuevo punto. Y creo que este punto demuestra un poco la lógica en la que se está desarrollando el partido. Sí, ¿no? A ver, la desconexión por el lado de Estudiantes. Como que queda ahí desprolija la pelota en recuperación. Y todo lo contrario pasa por el lado de Gimnasia. Muy atentas, con mucha conexión. Siempre en el paso siguiente. Corso que defendía. No, no podía. No tenía chance. Hizo toda la trayectoria de la pelota Valentina González, pero la pelota no iba a pasar. Entonces no había chance. Se desconecta Estudiantes. 10 a 4. Abrazo para la sub-12. Mira, la sub-12 de al pie del cañón. La gente de Justiniano Pose, como siempre. Abrazo a Roger Redema, el amigo que siempre está ahí prendido. Rosa, Reynoso, Romeo limpia. Grillo que buscaba hacia adelante. Y ahora el bloqueo. Cuando intenta de contraataque Estudiantes, se cierra en el bloqueo. Fue Aruba, la armadora, que está haciendo un gran partido. Mientras hubo cambio en Estudiantes, Valentina Alonso a la cancha, a la punta receptora, en lugar de Lourdes Ramos. Camila Giraudo. Valentina González, perfecta la recepción y entonces... Acá hay un poco también de explicación, porque María Núñez logra cerrar en ataque, porque no ha trabajado todavía Romy con la pelota muy cómoda en el armado Estudiantes de La Plata. Cuando queda una pelota cerca, una recepción limpia, enseguida puede ajustar el juego Estudiantes, hasta ahora no lo ha podido conseguir. Fuera María Núñez, bueno, casi una secuencia lógica de lo que se ha vivido. Nos cuenta Roger Ledesma que Meli Corso arrancó en Mitre Volley en Santiago del Estero, es santiagueña, pasó a Freire en Córdoba y de allí llegó a Estudiantes de La Plata. Gracias, porque nos encanta rescatar la historia de los clubes formadores en cada rincón del país también. Los clubes son el corazón del voleibol argentino, sin dudas, de este gran presente que estamos viviendo. Milillo hacia atrás, Corso, justamente de ella hablábamos ahora. La tira fuera en zona 1. Ha cargado mucho juego. La máxima anotadora del partido con 16. Pide tiempo Edu Rodríguez. Tiempo pedido por el técnico de Estudiantes. Gimnasia 13, Estudiantes 5. Vamos con central por detrás para que aparezca la PAI. Vamos a buscar nuestro vole. Vamos a empezar a buscar nuestro volei. Ahí ya marcó el camino. Si tenemos que jugar separada, tenemos una opción para hacer, para trabajar los filtros y todo eso. Pero busquemos nuestro volei. Pai, segunda línea, 0-1. La central ahí cerca, abierta. Empecemos a buscar nuestro volei. A ver hasta dónde llegamos. Dale, vamos. Bueno, es verdad que en el partido la diferencia es considerable, pero conectarse un poco con su juego, con el plan de partido. Es el pedido, en este caso, del entrenador de Estudiantes. Le pide conectarse con su vole. Y bueno, veremos si lo consigue en este, después de este tiempo técnico de Estudiantes. Es ahora, además. Polanis la pone en juego. Corso que tocaba. Tremendo, Cami Giraudo, cómo llega. En la segunda línea, cómo apura, cómo hay ajustes, cómo hay precisión, cómo hay confianza, sobre todo del lado de Gimnasia. Dos realidades totalmente diferentes.
ahora sí, con la diferencia en el tanteador, con los dos sets anteriores, pero también esto, ¿no? Con una conexión y una sincronización en el juego que es más que considerable. La pasa Polanis. Trillo hacia Romeo. Giraudo con esfuerzo deja la pelota jugable para que toque. Rosa Reynoso la pasa a Corso. Graf limpia. Graf amaga y ahora Valentina González en defensa. La chance de Romeo en segunda línea. Está haciendo, la sensación es que está haciendo lo que puede. Estudiantes y ahora, mira, Arcucci que buscaba la chance de contraataque, toca la red. El fastidio, ¿no? De la jugadora de Estudiantes. No quedaba muy cómoda para pegar esa pelota en de segunda. Quedaba ahí bollando en la red. No quiere atacar la vendida, termina tocando la red. Bueno, ahí la fiesta de la hinchada de Gimnasia. En un ratito repasaremos tribunas para vivir color, porque la fiesta también está afuera. División de Honor Metropolitana, sexta fecha. Superclásico de La Plata. Estudiantes Gimnasia, Gimnasia Estudiantes. Brenda Graf, un toque de categoría. Un toque con visión, un toque con conclusión de lo que estaba pasando del otro lado. Graf suma de contra. 8-1 en contraataque. Ahora, en este set, Valentina González no llega. Un beso para Estefanía Semo. Dice, vamos a Estudiantes a darlo vuelta. Prendida desde Carrilobo, Córdoba. Un beso para Valentina. Dice, bancando como siempre a las Lobas. Saludos al recreativo del club universitario. Mañana cumplimos un año. Un beso para Natalia, que está prendida desde Mar de Ajó. Para Pablo Río. Marcelo Tula dice, mirando excelente volei mientras se cena un pollo al disco. Me acabo bien, de morir. Bien. Cuando quieras, Martín, te esperamos en San Miguel, dice. Un beso para Miriam Irano, dice, no la quiero, no, la necesito. Un beso grande para Miriam, que dice, vamos Lobas. Bancando desde Jujuy, dice Mariela, necesito la pelota para entrenar en el maxi volei. Un beso para Marian, hoy los sigo del laburo. Un beso para Dante, que dice, espero ganar la pelota. Para Alexis, que dice, me encantaría ganar la pelota para donarla para Defensores de Moreno. Mientras Romy leía los mensajes, los últimos mensajes con el hashtag Volei en Deporte B, sigan sumando porque se viene el sorteo. Ahí mostrábamos un poco la fiesta que se está viviendo aquí en el Víctor Netol. Cami Giraudo la tiene que pasar, la limpia Mirillo. Arriba Romeo Corso, gran diagonal, pero estaba Naila da Silva, de opuesta a opuesta, de zurda a zurda. Romeo, otra defensa de Naila. Rosa Reynoso, Romeo en defensa. Buena pelota intentando altura para la contra de Corso. Y Rosa, maravillosa sierra. La número 22 en un pelotón de contraataque. Reynoso que además tiene 13 puntos y es la segunda máxima anotadora de su equipo. Qué fiesta estamos viviendo. Mirá, celulares iluminando todo el poli, celebrando el gran presente de las Lobas. Están jugando un gran partido frente a Estudiantes. No pasó nada del otro lado de la red. Mirá cómo está la gente. Mirá, mirá, mirá. Se mueve para acá, se mueve para allá. Cambio Gimnasia. Valentina Bianchi a la cancha va a sacar y a defender en lugar de Caro Polanis. Y esto se descontrola, 19 a 5. Al saque Bianchi. Pelota en segunda línea para Romeo, la frena el bloqueo, hay defensa. Aruga la pone en zona 4 y entonces Rosa Reynoso. Cierra de contra, otra contra más, 11 a 1. Es un concierto en contraataque. Qué difícil para Estudiantes este momento porque la diferencia es abismal en el cierre del partido. 15 puntos de diferencia. Una jornada en la que ya cayó el invicto de Boca. Ahora está cayendo el de Estudiantes. Qué atento está Leandro Gabay, nuestro productor, periodísticamente evolucionando todo el tiempo. Gran imagen esa que tenía la sacadora y al fondo del público. Rosa Reynoso afuera. Contra. Primer error en cancha para Gimnasia, además, en este parcial.
saque de Mirillo. El ataque con red y punto. Toca el fleje, amortigua y consigue Cami Giraudo un nuevo punto para Gimnasia, que ahora mete un cambio. Karen Olaya a la cancha, a la central, en lugar de Brenda Graf. El saque de Aruga. Meli Corso, con la autoridad de haber sido la que sostuvo el ataque de su equipo. Importante esto, ¿no? Aunque sea sobre el tramo final, volver a las acciones positivas, volver a conectar para cerrar de la mejor manera un partido. Estudiantes, decíamos, ¿no? Venía puntero de esta división de la Metropolitana, que recién lleva 5 fechas. Este es el sexto, la sexta fecha que se está disputando. Estudiantes tenía 5 de 5. Se encamina Gimnasia a quitarle ese invicto que mantenía en la categoría y el torneo más tradicional de la Federación Metropolitana. Arcucci en bloqueo, dándole vida a Estudiantes, que busca complicar desde el saque, pero la limpia perfecta en recepción Cami Giraudo. Y entonces Rosa Reynoso cierra en ataque para el 22. 22 a 8 y hacemos silencio. Pone en juego con el saque y limpia en la defensa para que Cami Giraudo logre uno más. Extraordinario lo que ha logrado por las puntas, pero me parece con una excelente distribución de la armadora. Mirá, qué locura, qué lindo que está. Giraudo consigue su quinto contraataque, 5 de los 12 de su equipo. Los otros 4 fueron de Rosa Reynoso. Este parcial. Olaya, que toca la red en el intento de contraataque. Le gana la desesperación. Intento de clausurar el punto. 23 a 9, Marina, hay cambio. Juliana Eimeris, opuesta a la cancha, reemplaza a María Núñez. Eimeris en cancha. Arcucci al saque. 23 a 9. Este es Edu Rodríguez, buscando respuestas desde el banco, pero sobre todo fogueando jugadoras. Cami Giraudo la tiene que poner en juego. Romeo, que defendía. Meli Corso, que lograba otro punto de contraataque. Corso, que podría ser tranquilamente una de las figuras del partido. Sí. Tiene 18 puntos. Arcucci nuevamente con el 23 a 10 en el marcador. Gimnasia muy cerca de cerrar el clásico. Paralela sobre Rosa Reynoso. Buen saque en esta, complicando a la receptora. Cami Giraudo no lo podía cerrar porque Arcucci estaba además en defensa. Qué bien. Romeo, cómo apura ese brazo, cómo empuja esa pelota. Romeo, para darle un punto más a su equipo. Para estirar la definición en un partido donde no ha sido la mejor performance de Estudiantes. Pero esto, ¿no? Siempre importante irse con buenas sensaciones. Cerrar un partido con buenas sensaciones también es importante. Buscando fondo. Un poco para graficar lo que ha pasado en el partido. Ante una buena acción, no lo podía confirmar con el saque Estudiantes. Se cierra el cambio en Gimnasia, vuelve a la cancha la central Carolina Polán. Y la otra central, Olaya, estará en el saque. Matchball para Gimnasia en su casa. Buen saque de Olaya. Lo cierra, no lo cierra porque estaba la pelota del otro lado para que Naila la sirva a la pase. Romeo, que busca en contraataque. Limpia Rosa Reynoso, Aruga de adelante con Cami Giraudo, que la deja en la red. Una vida más para Estudiantes.
era una flecha, pero casi abajo del fleche, ¿no? Muy difícil de pegar esa pelota. Si entraba era conexión perfecta. Meli Corso, figura de Estudiantes, en el saque. Segundo match ball en el partido. Rosa Reynoso en recepción. Aruga adelante. Cami Giraudo. Lo cierra. Gimnasia Esgrima La Plata. Ganaron las Lobas. Aquí, en su casa, ante una enorme cantidad de público, el clásico laplatense quedó para Gimnasia. Partidazo, debut triunfal para Martín Ambrosini, el técnico de Gimnasia, que se lleva victoria en su primer clásico. Contundencia, jerarquía, mayor experiencia, menos ausencias por el lado de Gimnasia. Estudiantes, equipo formador, saludo en el medio de la red. Y justificó la victoria Romina, Gimnasia Esgrima La Plata. Un partido de vóley total por el lado de las Lobas, con tranquilidad, con confianza, con una gran distribución. El partido fue, sin dudas, de gran gestión. Una de las claves, uno de los lugares por donde pasó esta victoria de las Lobas fue, sin duda, por la distribución. Escuchá lo que es esto, ¿no? El público también acompaña a esta victoria. Los clásicos siempre tienen ese gusto aparte. Y acá se celebra en el Víctor Netol la victoria de las Lobas, que le roban temporariamente el invicto a Estudiantes, que venía 5-5. Con esta victoria, Gimnasia escala posiciones en la tabla. Lo decimos, en la sexta fecha, todavía falta mucho. Pero qué lindo vivir una fiesta así, apenas comenzado el torneo. Qué linda locura. ¿Cómo están las tribunas? ¡Qué fantástica! En un ratito estaremos con la figura, con Marina Butrón entregando el premio a Río Uruguay Seguros. Partido que tuvo a Corso como una de sus máximas anotadoras. Hay que destacar el trabajo de la opuesta de Estudiantes de La Plata, que terminó con 18 puntos. 16 para Naila da Silva, también un gran partido. 15 para Rosa Reynoso, 13 para Cami Giraudo. Pero nosotros elegimos, claro, está Marina Butrón ahí, y en el sindicato de armadoras también hay el premio para una de las grandes figuras en la distribución. Bueno, siempre tiro para las armadoras, pero realmente un gran partido de Julieta Aruga, que te elegimos como la figura del encuentro. Bueno, y estás viviendo en Gimnasia contra Estudiantes, uno de tus primeros clásicos. ¿Cómo lo viviste? Perdón, no escuché. ¿Cómo viviste este clásico, esta victoria de Gimnasia con este marco de público? Y la verdad que es hermoso. Ya me habían contado la chica que se iba a llenar el poli. Al principio estaba un poco nerviosa, pero cuando arrancó el partido, o sea, estuvo mucho más, me sentí mucho más cómoda, así que nada, todo muy lindo. Bueno, ¿por qué pensás que lo ganó Gimnasia? Y yo creo que ganamos porque supimos ordenarnos bien. Al principio nos costó acomodarnos porque éramos un grupo nuevo. Así que nada, hace dos o tres partidos que estamos bastante ordenadas, y creo que fue eso, mantener el orden que veníamos teniendo. Bueno, y bajaron a uno de los que venía invicto, que es justamente Estudiantes, el otro es Boca. ¿Cómo estás viendo todos los equipos de este Metropolitano? Sí, la verdad que fue una victoria importante. Ahora también Boca perdió esos tres puntos que podía llegar a ganar para estar primero. Y bueno, Estudiantes también, así que nada, contenta. ¿Cuál es el objetivo de Gimnasia? Ganar la Metro. ¿Alguien que le quieras dedicar el premio? A mi familia y a todos mis amigos que me están mirando. Bueno, felicitaciones. Gracias. Julieta Aruga, armadora y figura de Gimnasia. Destacadísimo partido para la armadora de Gimnasia Esgrima de La Plata. También debutando en el Superclásico. Me dijeron que se iba a llenar la cancha, dijo. Al principio un poco de tensión, pero creo que después terminó acomodando al equipo. Un equipo que además, también hay que decirlo, tuvo la ventaja de que las atacantes le respondieron todo el tiempo por las puntas. Rosa Reynoso, Naila da Silva, Cami Giraudo. Cuando necesitó, también jugó por el centro. Me parece que fue un gran partido de Aruga. Aruga, que jugó la última liga para el CEF número 5 de La Rioja. Tiene pasado en las Panteritas. Una gran jugadora, pero bueno, le queríamos preguntar cómo había vivido su primer clásico platense. Mucha calma, ¿no? Se lo tomó, pero
Es verdad que la distribución fue clave para la victoria de Gimnasia, con todo el público, ¿no? Haciendo y festejando junto con las Lobas, que se llevan esta victoria por 3-0. Estamos cerrando una doble jornada en la que cayeron los dos invictos, en la que vimos a tres campeones de la División de Honor. Nosotros marcamos mucho esto, ¿no? La fiesta. Estamos hablando de la sexta fecha de la División de Honor Metropolitana Femenina. Y así lo festejan porque sabe lo que se vive adentro del club después de un triunfo. La jugadora de Gimnasia, mucha identidad de club de los dos lados, porque también del lado de Estudiantes, un club formador que está mostrando figuras por ausencias. Ausencias quiere decir jugadoras que se fueron y jugadoras lesionadas. Se viene ahora... ¿ganador o ganadora con el hashtag Morey en Deporte B? Ganador, porque la pelota se va para Moreno, arroba Danito G1986. Para la zona oeste, Danito G. Daniel Gramajo de Moreno, ahí está, Danito G, 1986. Bueno, felicitaciones, te llevaste la pelota. Y gracias a todos los que participaron con el hashtag Morey en Deporte B, participando, mandando mensajes, acercándonos y contándonos un poco cómo vivían este partido, desde dónde lo estaban viendo. Realmente es un placer sentir que nos acompañan cada uno de los miércoles que hacemos Volei en Deporte B. Tuvieron piedad con fotos de comida, no vimos demasiadas, estuvo bien medido. El próximo miércoles estaremos desde el Pando para vivir otra doble jornada de esta División de Honor, todo el volei hasta fin de año. Arrancaremos el año que viene también con la Liga Femenina. Esto no para, el volei se está transformando, la casa del volei es aquí en la pantalla de Deporte B. Nosotros nos metemos en cada rincón del país con la pantalla pública de deportes, con Deporte B. Les agradecemos a todos y a todas porque también un poco esta cuestión del sorteo nos hace sentir la presencia de cada uno, de cada una. Seleccionamos mensajes para meternos en rinconcitos para mostrar los puntos cardinales de donde están viendo. Esperamos que hayan disfrutado dos partidos que estuvieron lejos de lo que esperábamos en términos de paridad, pero que tuvieron mucho color, campeonas, clásicos y triunfos contundentes, Marina. Invictos que se cayeron. Así y este es. Torneo metropolitano que está tan parejo entre tantos equipos buenos que son siempre animadores del más antiguo de los torneos de voleibol femenino. Gracias a todos los que están del otro lado, cámaras, técnicos, asistentes, que están a gusto trabajando con nosotros. Le hacen así. Sí, sobre todo allá. Le hacen así. Están a gusto allá, sobre todo en el canal. Le mandamos un abrazo grande a todos los que están allá. Nos tenemos que ir, pero la promesa para el miércoles que viene. Sí, como siempre, el agradecimiento a toda la gente, a la producción, al equipo técnico, a todos los que logran poner en pantalla esto. Nosotros somos solamente una parte que disfruta mucho de vivir esta fiesta, de mostrar el vóley ya por octava temporada consecutiva. Esto es también una construcción por parte de Deporte B. Gracias a todos, gracias a todas. Los esperamos el miércoles, las esperamos el miércoles aquí en la pantalla de Deporte B con mucho más volei. Hashtag volei en Deporte B, síganos acompañando. Gracias.